chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Tigerland? Vamos a ver un nuevo episodio de Fight Punch. Así que nada, bueno, Punch Club de Fight Punch, amigo, que es Fight Punch, nada que ver. Así que nada, vamos a seguir avanzando en el tema de la historia. Aún hay ciertas cosas que yo sé que tengo que hacer, o sea, ya sé cómo funcionan. Pero que aún no las hago, así que voy a intentar. Ya lo llegué a 8 el skill, así que voy a intentar mantenerlo ahí y conseguir los puntos que me faltan de habilidad. Esa es una cosa que les voy a aconsejar, o sea, junten los mayores puntos de skill que tengan. Ahora que ya he avanzado bastante, puedo darles mi opinión. Y en base a esos puntos que van juntando, por ejemplo, yo me he dedicado solamente a la fuerza en este momento. En base a esos puntos que van juntando, manténganlos, por ejemplo, la fuerza, por decirlo así, y en la rama de skills hasta que puedan realmente mantenerlo con, porque te dan la opción de mantenerlo en algún momento. Entonces, cuando lo puedan realmente mantener, paran ese skill y se pasan al otro. Y así ya no pierden tiempo de estar subiendo y bajando todos los skills. Yo en algún momento, pensé que lo mejor no era eso, lo mejor era subir todos los skills, y no es así. La verdad que uno tiene que preocuparse primero por uno, y incluso al principio el juego te lo dice, pero no sé, uno no tiende a hacer eso, no tiende a escuchar mucho, la verdad, en ese caso yo no escuché. Entonces, pero sí es importante que escuchen o que lo lean, porque les va a servir, la verdad, en serio. O sea, por ejemplo, ahora he ganado 3 de estas peleas. Esta va a ser mi tercera pelea, si es que la gano, obviamente. No sé si la voy a ganar, porque el tipo igual pega más fuerte que lo normal. O sea, los antiguos retadores secundarios eran mucho más débiles que este. Pues puede ser que no le gane. Lo más probable es que no. No, no lo va a ganar. Bien difícil que le gane, la verdad. Él le pegó un buen golpe. Le pegué 30. Pero él me conecta 2 buenos golpes y se acabó la pelea. No importa, perdí. Pero igual gané puntos y tengo 27. Así que estoy herido y todo el tema. No sé. Saqué alguna ventaja. Por ejemplo, esto lo voy a bajar. Lo más probable es que el día de hoy baje el tema de mi skill de 8, lo voy a bajar definitivamente porque tengo que descansar, es la única forma de recuperarme. Si no, no podría, pero no importa, porque igual tengo que dormir, o sea, no hay otra fórmula a esto. Y voy a necesitar comida, no tengo comida, y tengo la pelea incluso el día de hoy, así que la voy a necesitar sí o sí. Tengo poca vida. No, podría irme donde el abuelito este que te cura y pelear la pelea, una cosa así. Sería como lo más lógico. Pero no, voy a pelearla así. Veamos qué es lo que pasa. Tengo 115 vida, que no es tanto. Si lograra conectar buenos golpes, le podría ganar y evitar sus golpes. Pero este tipo siempre es muy rápido. Siempre me termina ganando. ¿Se dieron cuenta? Un golpe mío lo hace trizas. Si le conectara, no sé, 3-4 golpes, le gano. Me gano. Así que eso, pero ya tengo 35 puntos y eso es lo que vale, la verdad. Entonces, ahora sí, esto es lo único que tengo que hacer. Y ya tengo esto, que es lo que yo quiero.
esto lo que hace es pegan numerosos golpes en serie y reduce la cantidad de estamina que gastas. Esto mantiene tu fuerza en 8 y no baja de 8. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y esto también es muy bueno, pero después de eso creo que me va a pasar a la forma del tigre, que hace que se mantenga esto en 8, que es la agilidad. Y la parte de la tortuga, que ya también la puedo elegir, necesitaría esto, que te mantiene, pero primero prefiero la agilidad, que te mantiene en 8 también. Entonces, para eso falta muchísimo, pero es lo que tengo estimado hacer, ¿no? Por lo menos tengo ese plan de entrenamiento. Veamos si resulta o no. Tengo que trabajar igual, tengo muy poca plata, ¿no? 298 igual es poco. Como me he dedicado puro a entrenar y estoy trabajando menos, he bajado, pero igual necesito 28 skills. O sea, una vez que ya tenga este noche y lo mantenga, ya me olvido de ese entrenamiento y me paso al otro. Y tengo tiempo, así que puedo trabajar un poco más y juntar algo de plata. Entonces, ven, se mantuvo noche y esa es la idea, que se mantenga noche. Por lo menos dejarlo a la mitad y ya olvidarme un poco hasta que consiga los puntos. Que tengo 7, así que faltan varias peleas. Aún no. Lo voy a dejar ahí y me voy a trabajar. No voy a seguir con eso. Tengo poca vida, así que voy a intentar recuperarla también. Y esto igual te da algo, skills, no es que no te dé, algo te da. No digamos que no, oh, que harto te da, pero te da algo te da, definitivamente. Entonces voy a intentar de nuevo con 111 de vida. Si logro no ser tan golpeado como ahora, me están dando un golpe, pero tras golpe, tras golpe. No, me van a ganar. Si fuera más rápido, tendría más posibilidad de ganar. En serio. Soy muy lento. Y eso hace que no sea tan eficaz. Puedo pegar fuerte, pero como soy tan lento, no sé, no tengo el balance que necesito. Entonces, me va a afectar definitivamente. No, voy a descansar. Y como estoy peleando también con menos vida, también afecta. Comer. Me voy a tirar los dos pollitos porque son los que me dan, por lo así, vida y hambre me la quitan completa. Y tirarme a entrenar un rato antes de que se acabe el día porque me van a descansar. Ven, me descontaron, pero sigo teniendo la misma cantidad de fuerza. Y tengo una pelea con muy poca vida, la verdad. Entonces, bueno, voy a ir a la pelea. No he estado teniendo las mejores peleas, la verdad. Me han estado ganando siempre. Imagínense el combo que le pegó, o sea, un combo de 44, y eso es simplemente por la agilidad. Miren, me llegan todos los golpes, absolutamente todos. Soy una pérdida. Entonces ahí es donde gano más puntaje. Me dan 5 aunque pierda, o sea, es bastante.
prefiero juntar los puntos, aunque me ganen. En serio, sí. No importa que me ganen, pero... Por ahora no me importa, no tengo el mejor récord, la verdad. Estoy bajando en el ranking, pero cuando mejore mi agilidad, voy a... Va a cambiar bastante. Yo no sé si esto me va a ser tan útil, la verdad. Entonces lo mantengo bien, ya está en 9 ya, ¿no? Estoy súper fuerte. Entonces me voy a tirar un rato, me voy a tirar un rato sparring de agilidad. Eso es solamente agilidad. Un rato nada más y conseguiré un poco más de plata. Me bajaron, que es lo típico. Entonces, voy a perder obviamente energía y todo el tema, pero ya tengo bastante plata y eso me va a ayudar mucho. La plata es muy útil en este juego, la verdad que sí, muy muy útil. La van a necesitar constantemente. De hecho, al principio es bien difícil mantenerte entrenando y juntando plata. Entonces, para mí tener esa cantidad de plata es bastante. 400 es bastante, la verdad. Así que nada, chicos, me voy despidiendo. Ya saben, suscribirse al canal de arriba, dejen like si video, comenten bajo él, y saben que abajo me dan el link y dice únete al equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si es que realmente los aceptan como partners verificados del equipo de TGN. Y si fuera el caso, chicos, ya saben, no se anticipen, no firmen inmediatamente el contrato, asegúrense de estar 100% seguros con el tema y de no tener una duda alguna de lo que están firmando. Y como siempre les digo, eso es muy importante para su canal y muy vital, la verdad. Así que nada, más que todo eso, vamos a acabar esta pelea o hacer algo, porque no puedo decir si ganarla, tengo muy poca vida. Si la ganara, genial. Si no, igual genial, igual gano algo de puntaje que no me viene mal. Obviamente ganarla te da mucho más. Nosotros sabemos que ganarla es como que es muy importante. Entonces, podría ser mejor que la ganáramos. Le conecto dos golpes o tres golpes buenos. Bueno, un golpe bueno. Un golpe bueno, chicos, si le gané. No puedo creerlo. Ya, increíble. Los veo en un próximo episodio. Cuídense.